Mr. Korenfeld, first of all, congratulations to your election as the chairperson of the Intergovernmental Council of the International Hydrological Program. So this is for us a great honor to have you here in the interview. So in fact, we would like, first of all, to know what was, in fact, the source of your inspiration to work in the field of water. Bueno, primero, es una gran oportunidad de poder ver hacia atrás hace algunos años y el haber tenido la oportunidad de haber trabajado en Campos del Agua como organismo operador en una municipalidad, después con una visión más regional en un estado o entidad federativa intermedia y después de haber participado en organizaciones internacionales de operadores, de entes reguladores, de haber tenido la oportunidad de escribir a algunos libros y algunos documentos de agua, te das cuenta que es uno de los temas donde tanto México y los países están más preocupados y hay más que hacer en el futuro, porque encontramos una sociedad muy dispareja entre lo que es el hombre y el medio ambiente. Y solo hay un elemento que puede equilibrar esa relación hombre-medio ambiente, y eso es la ciencia y la tecnología. Si nosotros logramos que la ciencia y la tecnología tenga la oportunidad de poder encontrar los parámetros y las posibilidades de que las decisiones de la ciencia y la tecnología se apliquen en el campo de las decisiones, es una gran oportunidad de inspiración para trabajar en el agua, y cuando la has visto desde todos los niveles, sigue siendo un compromiso y una gran oportunidad para seguir trabajando como lo he hecho desde hace algunos años en esta materia, y que cada vez que visualizas que puedes remontar o resolver parte del asunto, te conlleva y te da la energía para seguir tratando de buscar cómo resolver el entorno de forma global. Muchas gracias. Thank you. This is indeed already going very much into what would have been my second question, in fact, about your particular interest in the domain of water, but I think you already responded to this very much. So I will immediately go to my third and last question. That would be, which would be the items that you would see particularly important, what you would wish to address during your chairmanship of the IHP in the coming years? Definitivamente, trabajar muy de la mano con los Estados miembros, pero no solamente en el plano de la toma de decisión, sino también en el buscar que en esta familia del agua se contagie la oportunidad de poder buscar elementos de coincidencia que puedan ser replicados en muchos países. ¿Qué me gustaría visualizar en este periodo? Pues, estamos muy claros que esta octava fase tiene temas muy claros que van muy emparejados de la necesidad global del mundo. Y el primero que me gustaría es que el tema del agua ocupara un tema global en otros temas en donde a partir del análisis del agua a través de la ciencia y la tecnología le pueden dar una incursión en otros nichos y en otros foros de discusión para efecto de tomarlo como un elemento primordial a los tomadores de decisiones. Y hablo de la incursión del agua en el cambio climático, desde el punto de vista analizado otra vez del tema ciencia y tecnología. El número dos es que para llegar a seguir analizando los temas de una mejor manera, tenemos que fortalecer los comités nacionales del programa a nivel de cada uno de los países, miembros y observadores. Y un tema fundamental, tenemos que seguir generando la red de centros que garanticen que un número importante de tomadores de decisión tengan a su vez a la mano gente que les pueda garantizar cumplir con los aspectos técnicos. Y los centros que se están proponiendo en parte del mundo, de las diferentes categorías, vienen a generar una oferta que existe en generar cuadros mejor preparados.
ustedes lo han visto, el mundo tiene una gran necesidad de que sus cuadros se capaciten y estos centros son uno de los lugares donde tenemos la posibilidad de hacerlo y creemos en seguir capacitando. Y otro tema de mayor importancia también es el poder generar consensos y acciones tangibles que simbolicen no solo en publicación de documentos, sino en la oportunidad de que los programas que se manejan al interior de este programa hidrológico internacional tengan la posibilidad de fortalecerse y que los Estados miembros tengan muy en claro que a través de su exacta aplicación y difusión dentro de sus estados vamos a tener los resultados tangibles que queremos y que esos programas tengan la gran oportunidad de poder generar la solución científica al tema del agua, que es un tema que según visto no solo por expertos, sino por todo el público en general, es un tema que requiere urgente necesidad de seguir adoptando resoluciones que garanticen que el tema esté muy bien, no solo estudiado, sino monitoreado de aquí a los próximos años por el gran tema que tenemos de sequía, inundación y condiciones tan específicas que existen alrededor del mundo en donde este programa puede ser la posibilidad de lograr que los países busquen cómo replicar casos de éxito en sus latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. And, well, all the best for the years to come. Muchas gracias a ustedes.